I'm excited to get another chance to play on stage because the last time I played on stage, I didn't go as I wanted. After we lost our worlds, I think everyone just kind of split off and did their own thing because there's not a lot of point in kind of talking about specifically why you lost or what mistakes were made because it was over. And I am Oakland was kind of our next tournament, but it was so far off and we didn't even know if we were going to have the same roster, so everyone just kind of took their time to go through everything, go through like all the emotions, the roller coaster of kind of disappointment. I feel some pressure going into this tournament, but on the other hand we're also trying out an 80 carry and we're all kinda of coming off a break, so we're not in our best possible shape. So I know that we're definitely not gonna play it as well as I know our team potentially can be in the future. But this is a really good tournament to kind of see how well can we do with like minimal amount of practice with just a few days of practice and trying out a new player. Like how how good is our kind of basics and base level of play? I think that's what we're gonna be showing in this tournament i think my last two experiences at katowice were good uh, two years ago we won and it was just an amazing feeling it was my first international tournament win it was my first win that i felt like actually mattered because winning in na or winning like playoffs is it feels nice but it doesn't feel like you really achieve something because there's always so many teams around the world that can be better than na or eu but winning katowice was my first like i, I really accomplished something and just during that series, that whole week, and playing the tournament, we learned a lot that we could bring back and dominate and a with. I think outside the wildcard regions, only us and Flash Wolves are like the top teams coming out of our regions. But I think that still doesn't mean that we should underestimate the wildcard teams because INTC a game off EDG at Worlds, and uh, Longju has actually been practicing for this tournament and. They haven't had any roster changes whereas we had a roster change and Flash Wolves had a roster change. So I think actually a lot of the teams are gonna be really close. A lot of people have been talking about the like Oracle arena being a really massive and really hype arena. So I'm really looking forward to playing on the big stage. Pues ahí teníamos esa entrevista a Gersen, realmente interesante porque destacaba el hecho de que el equipo de DSM y de Flash Wolves habían tenido cambios en, su, en sus plantillas principales y que era onzu, quizás quien no, tenía, no sufría cambios y quizás partía como favoritos, pero en realidad también destacaba ese punto de vista en el que decía que todos más o menos estaban tajo parejo. Eh, sí, comentaba precisamente esto, pero vamos a ir directamente a la fase de Pixie Vans, eh, última partida de este mejor de tres y único solo contra TSM y en ningún momento si te fijas Viessen había mencionado a los unicornios Olaf de First Pick ni que enseña el equipo de TSM y Seniki ahora mismo tengo serias dudas sobre lo que va a hacer TSM <laughs> porque sinceramente no lo veo no lo veo no veo que vayan a, a poder ganar esta, esta fase de Band. si no cogen esa Caitlyn eh, ni Dalí. porque si coges otra vez ese leasing, creo que eh, no vas a poder ejercer otra vez la misma presión. Yo, yo soy de la mentalidad de si algo no funciona, cámbialo, tío, ese no. ¿Por qué? No lo entiendo, porque ahora igual, pues, lo manejan mejor, porque les hace falta calentar, no sé no entiendo, quiero decir, si han visto que no funciona, ¿por qué lo vuelven a jugar? Yo es que soy un poco de, de, de hacer el cambio, de proponer otra cosa. Si no te funciona, pero bueno, eh, se deciden de nuevo por hacer exactamente la misma rotación que hemos tenido en los dos partidos anteriores. Y es Real Kenen para Unicorns of Love. O al menos eso parece. Bueno, nos van a quitar a Casiopeya a Viersen. Exile la jugó muy bien a, anoche. Pero no sé, están ahí un poco jugando un poquito con los picks yo creo que ahora mismo ese Kenen es importantísimo para ver qué es lo que coge Hunter. Eh, mm, en cuanto al Ezreal, eh, no lo veo. Creo que Kenlin es muchísimo mejor pick, pero bueno. para a coger ese, ese Ezreal. Vamos a ver de qué lo que. De, perdón, de qué lo acompañan. Porque eh, ahora mismo lo único que tienen disponible es esa Cira. Que vaya bien, no creo que lo puedas acompañar con Miss Fortune, porque al final eh, no puedes jarrasear al, al enemigo tan fácil como lo puedes hacer con Jhin o con Ashe. Eh, de cualquier forma, creo que TSM aquí tiene que cambiar, por lo menos, si no cambia esa, esa botlane, la toplane seguro, y, y el carril central, eh, yo creo que también... Mmm, al igual no me hacen caso, ¿no? Porque van a coger ese Echo otra vez. Hemos visto que en Late Game funcionaba bastante, bastante bien contra Kennen. Eh, podría ser la excusa de, de TSM. Hemos visto cómo Hauncer eh, perdía el Early. Pues al final, Víctor y Echo. Un Víctor que con Leasing va bien. Pero es que esta es la composición que había cogido Yonicos solo en la partida que, que han perdido contra TSM. A excepción del Echo. Eh, Oriana creo que va a estar sí o sí Oriana con eh, Olaf Lo habíamos comentado que funcionaba bastante bien Está disponible ese bardo, ¿por qué no cogerlo? Misma composición A excepción de ese Ken De ese... Um, Edreal, perdón Sí, porque la manera de Realmente era la, la uni, el único cambio que va a sufrir Unicorns of Love para esta tercera partida Haunzer, muy, muy cabezón Muy cabezón, querer volver a jugar a todo el seco, Después de cómo había empezado contra Kennen eh... Al final se ha bien Sí, pero al final no ha tenido impacto, es lo que le ha pasado. O sea, no ha sido tan 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 útil como para que realmente mereciera la pena volver a cogerlo, desde mi punto de vista, ¿eh? Mm. No sé, yo creo que vamos a ver otra vez a la Oriana. Bueno, Casadin. Casadin. Eh... No sé. <laughs> wow, no van a tener limpieza de oleadas los chicos de Unicor Solo. Como empiecen a hacer Siege eh, TSM les van a sacar mucha ventaja porque ese casadín eh, sí que es cierto que es una es un asesino, pero se va a quedar muy por detrás de ese Víctor que al final va a poder eh, limpiar constantemente las oleadas, sobre todo en el momento en el que Víctor coja ese upgrade del Hexcore. Va a tener serios problemas Casadín. Vale, le vas a poder eh, jarrasear. Va a po vas a poder meterte en su cara y meterle mucho daño. Pero Víctor es un campeón que no sufre contra nadie. Eh, únicamente contra Oriana. Y al final va a ser... Brown? Para Biofrost? Brown. Brown va bien contra Olaf. Porque al final es el Es el mismo contexto que con Nami. Dejas pasar a Olaf. En el momento en el que utilizas su ulti, tiras tu, tu ulti. Frenas a toda la... Eh, ...frontline del equipo de, de Unico Olof, aíslas a ese Olaf... ...le metes muchísimo daño... ...y consigues la kill encima del vikingo... Um, ...lo veo complicado... ...lo veo complicado para TSM... ...no me gusta nada esa composición... Mm, ...creo que Brown y Jin ...tienen cero sinergia... ...cero... Eh, ...necesitas con Jin siempre un support rango... Que, ...que al final apoye a ese... ...a esa... Eh, ...pasiva junto con la W... Uh -huh. Me asusta, me asusta mi predicción. Es que yo creo que aquí te han fallado en el drafteo. ¿eh? O sea, a TSM se les veía bastante mejor en, a nivel mecánico, se les veía que a nivel individual eran realmente buenos. Sobre todo en la primera partida se, sabe, se ha visto muy bien eh, a Svenskeren y a Yersen muy por encima. Pero yo creo que a nivel de draft eh, está fallando, está fallando la forma de pensar. Y que otra vez han cogido eh, personajes con muy poca movilidad contra un bardo. Sabían que iba a coger Bardo, 100%, porque se le ha dado genial en la partida anterior. Eh, Brown que va bien contra Bardo, porque al fin y al cabo puede ponerse con el escudo, con el inquebrantable, frente a, a esas Qs para las cadenas cósmicas. Pero, Seniki, uh, es que no lo veo, no veo el first pick, o sea, perdón, la primera rotación de Jin con Leasing. No la veo. Creo que la veo muy arriesgada. Puedes priorizar otras cosas. Ezreal estaba libre. Se le ha dado muy bien a Wild Tarte en la partida que ha ganado TSM. No tienes por qué forzarte a jugar Jin. Sobre todo si has fracasado y de qué forma en la partida anterior. Creo que las prioridades de TSM no, no han sido correctas. Y creo que de nuevo han cometido el fallo de la partida anterior. Y. Si repites un fallo muchas veces, entonces es que el fallo es sistémico y, y que está eh, dentro de, del equipo de, de TSM interiorizado, ¿no? Que dices, bueno. Si es que no se sé hace nada más Están demostrando que no saben cómo reaccionar a, a ese Jim, Porque al final si lo han cogido es para denegárselo a, al equipo de, de Unicorns of Love No le he visto la necesidad, sinceramente Creo que con Ezreal les ha, les ha funcionado muy bien Esa Caitlyn estaba disponible igual Tartle es un jugador bastante bueno de Caitlyn de La domina eh, Históricamente la ha jugado muchísimo y no entiendo por qué no la han cogido, porque tenían otra vez disponible esa Nidali-Caitlin. Nidali, ni un pick que estaba en el 100% de las ocasiones en los mundiales. Eh, y ahora está completamente fuera de, de esta eliminatoria. Cosa que me cuesta llegar a comprender. Yo tampoco lo entiendo, porque sinceramente creo que es uno de los AD Carries más fuertes, si no el más fuerte, que podemos encontrar. Incluso a día de hoy podemos llegar a decir Hasta en el pase de pretemporada bueno, más no, menos. No, yo, yo es que no la he visto A ley, porque Ahora tienes que poner decreto del señor del trueno es muy, es muy débil, es muy squishy. Si te cogen por la jungla te matan. Un leasing te mata súper fácil. Eh, un Cathyx te mata, te aniquila. Eh, los, en una élite e gana también ahora mismo. O sea, yo creo que ni haría bajado mucho la prioridad. Mete muchísimo y puedes... En solo que creo que sí que es buena, pero creo que en equipo no la veremos. A no sé qué. Alguien coja una build y digas... Buah, vaya tela, ¿cómo mete esta build? ¿O cómo aguanta esta build? Pero de momento creo que no la vamos a... A tener, ni en esta semifinal, ni en el parche de pretemporada. Bueno, pues decíamos también ¿no? esa entrevista que le hacían a Gersen, en la que comentaba también la, la aparición de Flash Wolves. Un equipo que también eh, no sé si se llegaron a ver en el mundial, no sé si se llegaron a encontrar en algún momento, esto ya sí que no lo sé. Pero realmente, eh, Flash Wolves es uno de los equipos que siempre ha destacado en los mundiales, siempre se ha hablado muchísimo de ellos y realmente nunca ha llegado a hacer algo importante. Uh... Bueno, llegaron a, a los cuartos de final del mundial pasado, si no recuerdo mal, y se enfrentaron contra Origen y casi les ganan. Mm. Uh, pero bueno, creo que creo que no nunca han hecho, nunca han destacado, ¿no? Por por llegar a una final o por enfrentarse contra un coreano y ganarle fácil, nada nada de ese estilo. En fin, vamos a ver si empezamos esta última partida entre TSM y el equipo de Unicorns of Love y en la siguiente partida tendremos a Flash Wolves contra el equipo de Longzu Gaming que vienen bastante bastante flojillos, vienen de hacer una actuación muy mediocre en la kespa de perder contra el equipo de de Popopopopop eh, Greenwings y quedaron novenos decimocuartos porque obviamente ahí pues cayeron en primera ronda. Eliminados. Para fuera para casa. Hasta luego. Y el RIP. RIP eh, Longzu en la Kespa. Vamos a ver cómo vienen, cómo vienen ahora. Les costó bastante la partida anoche contra Chips. Uh -huh. Longzu Bizarro que viene a hacer estragos en la Game of Bueno, pues ahora el equipo de TSM que no propone esa jugada de nivel 1 rápida para llegar a la bot e intentar sacar alguna kill. Se lo lía Veritas, eh. Sí, es que también teniendo en cuenta que es la última partida de este, de este mejor de tres tampoco hay que jugársela. O sea, aún las dos primeras aún no llego a entender porque además tenían la ventaja del 1-0. Pero ahora, bueno, pues eh, quizás no, no es necesario jugártela de primeras. A ver qué tal les ves, Keren, eh, de nuevo con, con Lisin. Yo creo que no es para nada parecido a los laughs de la primera partida. No tiene nada que ver. No, 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 no. no. Mm, si es que ya te digo que creo que la elección de TSM, la toma de elecciones ha sido bastante mediocre tirando a mala. Porque no has conseguido una botlane para nada fuerte contra lo que estás jugando, que es un Ezreal y un eh, Bardo. Sabías que ellos iban a piquear Bardo. Jin es un campeón que va mal, va muy mal contra Bardo porque tiene muy poca movilidad. Y. y... Casi, eh. Casi consigue llevárselo Gilisan, que ha tenido que smitear a La presión que va a ser para el equipo de TSM en estos primeros instantes. Fíjate cómo es Gilisan que intentaba eh, zonear. Y el daño ahora mismo de Wild que es bastante, bastante importante. De nuevo vemos aquí en la línea de top a Visirachi con este Kennen y Hunter. Hunter, eh, perdón, que eh, debería sufrir bastante con, con Eco, Mufa aquí. Con Olaf, antes yo creo que lo ha hecho bastante bien. Eh, buscando un poquito. Yo creo que de la partida anterior, que el jugador que más ha destacado sin duda ha sido Exile. Eh, esa Oriana, eh, yo lo que ha dado la partida al final. Ya, creo que 7-4 o algo así en el más, final. Más, 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 10 algo. Sí, diez bueno, algo. Las, tres, las tres kills, la triple sí, kill al sí, 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 final, 10-4 sí. o algo así tendría que quedar el medio de, de los unicornios. Y la verdad es que el, 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 ha jugado realmente bien. No sé cómo se le va a dar con, con Casadina ahora la partida. Además de que tenían también Cassiopeia abierta para poderla, pa, pa, para jugarla, es decir, es que no, no sé, no, no te voy tampoco el pick de Kassadin de aquí. No, además que les va a faltar, lo que te decía, ¿no? Limpieza de oleadas, Hunter que no ha muerto a nivel 2, de momento, muy importante destacar, de momento. Está claro que va a sufrir contra Kennen al principio, de momento. Svenskeren que farmea tranquilamente su jungla. Debería hacer un gank después de esto. Eh, para mí es importantísimo ahora dónde va a aplicar la presión Svenskeren. Tendría que ir a medio, apoyar a Piersen, facilitarle la línea. E incluso, ¿por qué no? Echar a exile de, de esa línea. Eh, facilitar que el Danes farme. Y sobre todo que consiga ese upgrade del Hexcore que es tan importante en, en Victor. En estos eh, primeros compases de la partida. Fíjate cómo ahora mismo Svenskeren está en la jungla de Move. Intentando buscarle. Intentando saber dónde está el jungla de unicorn Solov. Ahora mismo saben que está en el, en la zona inferior. Y por lo tanto. Eh, probablemente Piersen vaya a jugar orientado a, a la Toblin, intentando buscar, fíjate ¿no? en, el, en el minimapa, cómo se orienta Piersen a ese, a esa zona superior, porque sabe que el jungla de Unicross está en la voz de Inteleport por parte de Hauser Buena Q de Vishishashi. Y ahora y mismo TSM co con calma. Sí, comentabas eh, ese posible ganqueo de Svenskeren. Con Lee Sin después de hacerse el rojo. De momento eh, se mete a hacer contra el jungle y punto. Eh, dragón de océano, que creo que tiene bastante más importancia que un dragón de nube en los primeros primer minutos de partida. Básicamente porque les viene muy bien a los medios. Podrán llegar a spamear con bastante más eh, tranquilidad las habilidades. Y luego en la Boldame, pues bueno, eh, estamos viendo también que no tienen mucha mucha acción. Están farmeando básicamente empatados en cuanto a farmeo, tanto Jin como el Real. Y poco más de esta partida. Poca presión y único solo encima de Bierksen está farmeando tranquilamente el medio de TSM y ahora mismo sí que está viniendo Move y Bierksen que se tira El eh, ghost y al final Move que no va a poder hacer absolutamente nada. Eso es lo que te decía. Estaba jugando orientado a, a la toble. Haunzer Se acaba de dejar aquí media barra de vida y esto pues obviamente le va a pasar factura si Move que podría, eh. Podría hacer aquí un ganqueo bastante óptimo sobre sobre antes de que llegue a nivel 6. Visitachi que lo sabe. Y se intentaba acercar. Ah, y, ojito, ah, eh. Sí, le ha quitado el flash a Visitachi. Pero a, a ver qué hace Hunter ahora contra Move. Olaf, que va a impactar ese hacha o debería impactar el hacha. Se va a meter con todo. Llega el primer hacha, llega. Bueno, finalmente el daño del el relámpago y kill. Para el Jungla. Primera sangre de la partida para Unicos of Love. Y Svenskeren que no podía proteger a su compañero. Qué bien lo ha hecho Visichachi, baiteando a Haunzer. Lo hacía perfecto, el top laner de, de solo Love. Eh, de nuevo, Visichachi consiguiendo la primera sangre eh, para su equipo. Obviamente no la ha conseguido él, pero sí que es cierto que, que ha incitado a Haunzer a, a eh, tirarse hacia adelante. Él ha flasheado y ha dejado que, que su jungla consiga esa primera sangre. Visichachi jugando muy bien y Haunzer que de nuevo está jugando demasiado ofensivo. Biersen. Que se ha comprado esa capa de negatro para jugar defensivo. Y cuidado con Gilisan. Efectivamente, cuidado con Gilisan Que le puede llegar la pasiva de Brown. No se va a poder escapar el support. Deño que solo iba a ser kill para Walter. la menos eso parece. Puede ser para BioFrost. Iba a ser kill para Jin finalmente. Bien jugado eh, por parte de BioFrost. Eh, sinceramente, el exhaust. Mm, quizás no era tan, tan, tan necesario. Pero eh, al final consiguieron una kill para la de Carry. Se ha puesto nervioso ahí ha tirado el Ha tirado flash portal. Al final ha salido bastante bastante mal. Y se ha llevado la muerte, ¿no? Y su chachi que recibe bastante daño de Hunter Y cuidado porque podíamos ver una. Uy, el daño de la ulti. El daño de la ulti era muy bueno, pero Hunter con la fisura temporal se echaba hacia atrás en la línea. Y evitaba morir a manos de Sekenen. Y aquí vemos también a Move que le prestaba este, este azul a Exile. De nuevo, con de yo creo que realmente sale, sale a la cuenta. Sale bastante bien. Y de nuevo, Ilisan que se encuentra con Svenskeren. Ilisan que antes ha hecho un partidón con Bardo. Yo creo que ha fallado muy poquitas eh, cadenas cósmicas. Y ojito aquí el daño que llega con la ulti de Sven Svenskeren podría entrar por la espalda. Y esto quizás no lo sabe el compañero Exile. Ahora sí se viene. Hacia la parte alta, como antes hacía Jersen, ¿no? eh, como comentabas, Lucas. Y ojo, eh porque Muff viene con todo Ragnarok para intentar acabar con la vida de Jersen. Y va a ser kill para Muff finalmente. Y Lisan que se encuentra de nuevo con Svenskeren en la jungla. Es real, que se tiene que echar hacia atrás, como sea, Veritas, te la estás jugando patadón que te vas a llevar. Pero se lo ha, bueno, el abajo tron de Jin es realmente bueno. La tercera bala que impacta sobre Lisan Cuarta bala para él. Desgasta mucho al support. Dos para tres. Oh. El root que impacta. Y ojito, porque lo quieren divear. quieren ya por el support. Se va a escapar Svenskeren el también. Teleport. Tocado con ese golpe de la torre. Y el TP de Kenen a la espalda de Svenskeren. que bien lo acaba de hacer el jungle de TSM. Cómo se ha escapado, pero B7 no se va por vencido. Quiere la kill como sea. Impacta, llega el stone. Y ojo al daño del azul que va a acabar con el Kill para Exile finalmente. Kill para casadin y de momento TSM que no es para nada lo mismo que estaba. O sea, no es para nada el mismo equipo que estaba en la primera partida. Hay que recordar que en las CIEMS, Unicorn Solov es la bestia negra de TSM. Es la bestia negra, no, ¿cómo se llama? No lo sé. <risa> <risa> eh, son los que siempre les eliminan. Senik y no me sale. Bueno, que, que siempre eliminan a, a TSM. El Nemesis. El Nemesis, ahí está. Ahí está. Y eh, unico solo que en la última IEM eh, que se enfrentaron estos dos equipos, pues consiguieron arrebatarles esa, esa victoria a TSM, echarlos fuera de la competición. Podrían hacerlo por aquí, eh, por Oakland otra vez. 3 a 1, de momento van los unicornios. Y veíamos ahí como peritas, Podría irse eh, al pozo. Y de momento, eh, Bielsen optando por esa. ...esas botas de CDR... ...y Exile que está rotando... ...a la botlane... ...cuidado con esto... ...cuidado con... ...Unicor Solov... ...y cuidado con TSM... ...porque está en problemas... ...ojito aquí Veritas Exile... ...que aparece por la espalda de yoffros ...le mete muchísimo daño al support de TSM... ...pueden acabar con él... ...llega también el teleport de Hanzer. van a por... ili ...y ojito a Echo... ¿eh? ...le rendiza un poquito al support... Le mete algo más de daño. 3 para 1. Puede morir Hanser. No, temporada para salir de peligro. Que bien ¡Oh, la ulti mía. de Irisan. Veritas que algo más de daño. Ojo al daño de Exile. También va a ser kill finalmente para el Real. Biofrost que tiene que correr. Se lanzaba sobre cancer Y finalmente se lleva una kill. El A de carry de Unicorns of Love. 4 a 1 en el marcador. Minuto 10. Qué bien lo ha hecho sang de nuevo con ese bardo. Por algo lo tienes que banear en el momento en el que no lo ha baneado. Unicorn Solov ha conseguido esa kill encima de, de Wild Turtle. Ha conseguido eh, esa primera partida y probablemente vayan a conseguir esta. Hilisan que de momento lo está haciendo perfecto. Fíjate la rotación de Exile, que era buenísima. Y sobre todo hay que destacar de nuevo hillison que estuvo encima de, de Wild Turtle. Eh, se ve atrapado por parte de. Del propio Wild Turtle, y aquí fíjate en, en el ulti que mete encima de Biofrost y de la de Carry de TSM. Y la Q, las cadenas cósmicas, cómo conectan de nuevo en dos personas y se hace perfectamente esa, esa teamfight. Gillisan jugando espectacularmente bien. Qué importante es la actuación de un support y qué poco eh, reconocimiento se le da, porque sinceramente esa acción sin ilisan ahí no habría sido no. para nada igual, no había resultado igual, pero vamos. Sin duda. No, la verdad que no. De momento, te decía que Biersen necesitaba algo más agresivo para intentar ganar eh, la línea, para, in para intentar ganar la partida. De momento no lo, ha, no lo ha conseguido. Fíjate cómo tiene que usar constantemente ese ulti para que Exile no puse la, la línea. Serios problemas para TSM, porque en el momento en el que eh, su midlaner no aparece, el equipo se ve completamente eh, reducido a, a la mitad. Yo creo que la están y la han liado mucho con, con la fase de, de Pixie se ha, se ha demostrado que no es efectivo y cuidado con Hauser. ¿eh? Haunter que se mete con todo, llega el Stun de Kennedy y lo va a borrar. Fisichachi lo va a borrar. Y ojo a Axile que se mete directamente a por Wild Dalton. Llega oh. la ulti de nuevo de Lissan. 3 para cuatro, puede morir el support. Tres para, finalmente cuatro para cuatro. Ojo a aquí abajo el telón de Jin, realmente bueno. Aplica eso de Axile. Llega la cuarta bala con el crítico, pero no es suficiente como para acabar con él. Paran la fight consiguen por lo menos el equipo de TSM darle la vuelta un poquito a Tortilla en esa Yo creo que estaban bastante mal posicionados el equipo de TSM aquí. Y ojito a Exiles. Ves que que puede con el kill para lisin, Sale con el flash rápidamente por la grieta de... Por la zona del pit de dragón. Bien jugado del, por parte del jungla. Pero bueno, aquí únicos se quedaba un poquito rezagado. Sí, no. No lo hacían para nada bien. vaqueaban en una zona que, que no tendrían que haber vaqueado en, en ningún momento. Chachi que va a conseguir esa torre del top, primera torre para su equipo, muchísima, muchísima ventaja, eso les pone seriamente por delante y ahora mismo... El equipo de Unicorns of Love que tiene bastantes oportunidades de empezar a volear esta partida. Fíjate cómo Veritas, Move y Hidisank se desplazan a este carril inferior. Empiezan a hacerle bastante daño a esta torreta. Y TSM que no la va a poder defender. Dos torres que no contesta el equipo de, de TSM. Unicorns of Love que se pone muy por delante. 3Ks de ventaja al minuto 13. Tres ks de ventaja al minuto 13. Una diferencia bastante abultada para un, dos equipos como, como estos. Faltará, bueno, ahora tendrán que rotar, me imagino, hacia la línea de medio para sacar la tercera torre de tier 1. Pero aún así, eh, la verdad es que muy bien ejecutado en este caso las la rotaciones por parte de únicos para eh, sacar ventaja rápido. Dragón de Oceano que pretende hacer Svenskeren junto con BioFrost. Y bueno, el dragón que quizás tampoco tenga, tenga tanta importancia no, como dos torres ya no tiene prácticamente importancia primer dragón de la partida primer dragón para TSM y yo creo que eh, a la hora de, de hacer Siege pues sí les va a venir bien pero es que creo que lo van a tener bastante complicado para hacerlo porque ahora mismo Pierce está bastante por detrás de, de Exile no en cuestiones de, de farmeo sino en cuestión de kills yo creo que en Oro Exile le saca bastante eh, fíjate cómo tiene ya esa vara de, de las edades completada y fíjate cómo ahora Exile pues es muy complicado que que le hagas daño, ese Víctor que se tiene que dedicar a farmear. Y cuidado con Bisichachi y Hauncer que otra vez intenta tradear al tobliner de, de unicorn Solof. Eh, de forma nefasta. Porque cada vez que lo ha intentado, ha fallado constantemente. 0-2 que va Hauncer. Eh, Habíamos visto que en la partida anterior había cedido esa primera sangre. Y lo que le van a ceder al compañero Exile es ese bufo del heraldo. Pues eh, Exile va, va a tener mucho peligro en esta partida. Y ojito, el destello de Jersen, la definitiva de Lissanea realmente buena. Le sacan la habilidad de invocador a el compañero Jersen, pero sigo pensando que ese Víctor no es el pick tan agresivo que decías tú que necesitaba Jersen. Eh, oh. Antes con Zilean eh, sí que es verdad que había conseguido tener muchísimo más impacto en la partida, sobre todo en línea pero ahora de repente con un pick que se supone que esté, también sería bastante cómodo no tiene nada de impacto ¿no? está desaparecido está completamente desaparecido la verdad es que Biersen aún pudiendo eh, optar no por esos picks como como es el caso de de oriana no lo ha hecho como es el caso de casiopeya lo ha hecho en la partida anterior pero no ha conseguido ejercer esa esa presión eh, le está costando, le está costando bastante al, al miner de TSM tener presencia en las partidas. De momento no está siendo así. La única que lo consigue era en esa primera, pero de momento de nuevo está desaparecido. Por mucho, que, por mucho farmeo que tenga, no está sirviendo para absolutamente nada. Y cuidado con Sveskerren Move, que le invade la jungla y las tornas se cambian. Cuidado porque Wild Tartel recibía muchísimo daño por parte de Exile. Y al final... No conseguía nada. Qué molesto está siendo Ilisan en esta partida. El bardo, sinceramente, dejárselo abierto me parece un error tremendo de, de TSM. Mm. Y de nuevo viene a castigar un poquito la torre de medio. Brilla del todo toda la, toda la línea. Te tiene uno de, de torres completamente. El equipo de TSM que solamente puede ver venir esta, esta serie constante que, mm. que tiene Unicorns. De nuevo, Exile con todo. Aplica la más sobre Wild Cartel. Que se ve sobrepasado por este Casadin La torre que le queda más o menos tres cuartos. Perdón, eh, eh, un cuarto de, de vida. Qué bien. Fíjate, Muf que le va a obligar a Jersen a quedarse un poquito más en la línea para. Sobre, sobre todo para que pierda tiempo, más que para otra cosa. Visitachi que podría encontrarse con Jersen esta vez y sí que va a poder vaquear, pero la torre la van a regalar así para, para veritas. Y a ver aquí Exile que continúa la presión sobre White Viene con él también consigue Consiguen la torre. Y sin más, porque TSM ya no podía defenderla, ya no tenía medios. No, no, no podía hacer absolutamente nada TSM. Y ahora mismo se está viendo ahogado constantemente por Junicos por Orlov. Eh, no pueden hacer nada, pero absolutamente nada. Habíamos visto como Echo en la partida anterior sí que le había podido hacer frente a Bisichachi, pero es que ahora mismo Bisichachi está muy muy por delante de, de Hauncer. Y cuidado, cuidado porque Bisichachi lo ha visto y está viniendo también Sveskeren. La puede liar Hauncer. Ojo que va a, va a llegar también el TP de Exile. Se puede proteger como puede Visitachi. Va con todo. Le mete el Stun a Svenskeren. Puede caer el jungla de TSM. Y va a ser kill finalmente para Hauncer. También moría a manos de Exile. Eh, eh, Svenskeren. Doble kill para el medio de Unicorns. Y ojo a Hunter aquí que no va a poder hacer mucho más. Va a ser kill finalmente para Exile. Como no. Triple kill para Casadin 8 a 3 en el marcador. 33.000 de oro. Para el equipo de Unicorns of Love. 27.500 para TSM. Y se vienen a hacer presión en la línea de medio. Bueno, no, en la de top, en la de top. Ese tiene además el, eh, La línea puseada. La oleada que favorece a Unicorns of Love. TSM. Que se equivoca de nuevo. Unicorns que lo aprovecha. Aplica muchísimo, muchísimo daño encima de esa torreta. La van a conseguir. Y se equivocaba. Otra vez Hauncer. Uno… Tres para él, se tiraban encima de Visichachi. Visichachi que conseguía huir. Al final rotaba perfectamente el equipo de Unicorns of Love, Svenskeren y Hauncer que se equivocaban de nuevo. Y al final no está funcionando ni Eco ni Lissin. No están consiguiendo que funcione ninguno de los dos picks. Y ahora mismo el que sí que está funcionando es sank que de nuevo está teniendo una presencia abismal en esta partida. Pues la verdad que la partida está haciendo tremenda parte de ese, de ese bardo. Minuto 20. ¿Quién nos iba a decir, Lucas, que Unicorns iba a dar la campanada? A menos, de momento, TSM está desaparecido. Yo no veo un equipo ahí, eh, sinceramente. No, más que un equipo, yo lo que he visto es una mala fase de, de Pixie Vans. Sí, no, no, también. Y, también. Y, y creo que eso ha sido determinante para, para estas dos partidas. En las dos partidas han hecho lo mismo. Y en las dos partidas les ha pasado lo mismo. ¿Qué? Que… ¡Uy, cuidado! ¡Uh! De nuevo el Lesteo se lo voy a, a, a robar y Lisán, ¿eh? Han dejado ese bardo abierto. Hill y Sank ha hecho un destrozo. Han dejado Kenen, Kenen abierto y han cogido Echo contra Kenen. Chache ha hecho un destrozo. <laughs> y otra vez, hola pick, para que Move pueda... Eh... Oh, lo ha robado. Ha robado... Ha robado el rojo. Pues a ver, Haunter también aquí, que se encuentra en situación de 2 para 1, puede llegar eh, el stun y el daño de Bichichichi esta vez. Ojito a Kennen aquí. Eco, te iba a decir antes, ¿eh? Hansel está muy cabezón con el Eco contra, sí. contra Kennen. Que sí que puede ir muy bien todo lo que tú quieras, pero sufre muchísimo ojo abajo el telón por parte de Jim, por parte de White Turtle. Pero no va a llegar a impactar sobre ningún miembro de Unicorns of Love. Exile que continúa su eh, partida prácticamente individual. Este jugador de los unicornios con 180 de farm, pusheando tranquilamente. Y el dragón de nube, que bueno, podría asegurarlo Unicorns o al menos baitearlo. Dudo mucho que también TSM caiga en, en hacer ese. Media vida. Dragón. Media vida le acaba de quitar Exile a Biofrost con un combo dragón que va a ir a manos de Unicorns solo Y. Seniki ahora mismo. Eh. TSM. Creo que no puede volver a la partida. Es muy complicado, no tiene una composición para volver a la partida. ¿Qué haces? Es, ...es muy complicado... ...está fallando todos los ultis Wild Tartar... ...se nota que no se le da bien este campeón... ...no se le da bien Jin. ...no está jugando cómodo... ...TSM ha fallado en esa fase de, de Pixie Vans... ...8-3 para Unicorns of Love... ...unos unicornios que... ...que están jugando a lo que ellos quieren... ...están jugando con, con calma... ...a poder ganar las líneas... ...han ganado el top y el bot con bastante solvencia... Y al final, el medio se ha empatado, pero Exiles se ha podido mover constantemente y eso es lo que ha invocado en este resultado, ¿no? Lo único es que, de nuevo, Uy. muy por delante y Gilisank destrozando a TSM. que paraba la nada certera de Veritas. Y es quieren que le mete el patadón ahora sí a Real. lo va a borrar. Jersen, la, la ulti de Hylissang que impactaba sobre el equipo de TSM, pero… El TP que lo cortaba ahora también, me insistía, si se va a cortar la teamfight. Eh, sacan la kill sobre el Real. Pero no llega a conseguir tampoco nada con ello el equipo de TSM. Solamente tener algo más de control y alargar un poquito más la partida. Sí, por lo menos consiguen un poquito de oro. La verdad es que ahí es mezquen, lo ha hecho muy bien. Y cuidado con Gilisang. Abajo el telón, no impacta la primera bala. Ojo aquí, porque lo pueden, tiene que proteger. No, va a matar a Ili Ese bardo que se va con apenas 100 de vida. Y Haunfer, que va a conseguir la torre de bot, primera torre, para el equipo de TSM. Ojo al, 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 oye, ojo al dato. Ojo al dato porque son cuatro torres a uno. Bastante significativa esa diferencia. Biofrost, que va a conseguir reducir la visión por parte de Unicorns of Love. De momento, Exile, que quiere seguir aumentando esa, esa ventaja. Fíjate cómo Biofrost lo intenta. Lo intenta, pero le puede costar la vida a Veritas. Veíamos cómo estaba completamente fuera de posición. Lo aprovechaba ahí muy bien Svenskeren. Le cogía desprevenido. Y al final, pues conseguían eh, la muerte. ¿no? El daño de Biersen ahora mismo que es bastante, bastante grande. Y lo que tienen que hacer es aprovechar el fallo de Unicorns solo Yo creo que ahora mismo la partida está en, en sus manos. Creo que TSM a lo único que se puede dedicar es a aguantar. Y en el momento en el que Unicorns falle, si fallan, aprovecharlo y poder volver a, a la partida. Si no, creo que lo va a tener muy muy complicado eh, TSM. Y a ver aquí ahora cancer contra Exile, se lanza bueno. con todo ese casabín Vaya daño que tiene ahora mismo Exile. Le quiere perseguir, le saca un nivel de hecho. Y Exile, que no da su brazo a torcer, parecía que iba a continuar la persecución, pero finalmente no va a ser así. Mientras tanto, el resto del equipo de TSM y de UnicoSoulBloF estaban por aquí, por la zona del medio, controlando la visión de la zona de Nashor, conforme pueden, porque TSM ahora mismo está, lo tiene muy complicado. Son 5.000 de oro arriba para los unicornios. El rock que impacta sobre Bishichachi. Pero de nuevo, vuelven a tener la posición de, de la zona. Están controlando muy bien el mapa. Sí. Eh, están teniendo una muy buena línea de visión. Bishichachi que está permitiendo eso, ¿no? Porque está constantemente pusheando. Fíjate con esos shuri que se está zoneando constantemente a Svenskeren. El jungla danés que no se puede acercar. A flanquear a Unicorn Solof y cuidado porque podría buscarlo, pero está muy bien ahí. Veritas, Gilisan que también lo ve media vida que le ha quitado Unicorn Love a Svenskeren. De momento no es nada tanki, aún teniendo ese sorbe maleficios. Y Seniki, Unicorn Solof jugando excepcionalmente bien, ¿eh? Lo están haciendo muy, muy bien. Se están sabiendo posicionar en todo momento. Exile sabe dónde estar. Y cuidado con Hauser, ¿eh? Exile que ahora se vuelve a encarar a Cancer, le mete mucho daño a ese casadín tiene que tirarse hacia atrás y aquí pegándose de nuevo por los bufos eh, rojos, oh. los junglas, que viene la ulti de Elisa, van a por Whitehart, te pueden acabar con él, tiene que gastar el flash muy bien debajo de la torre, continúa muy persiguiendo esta vez a Ayoflor, pueden acabar con el support, va a ser kill para Veritas, kill para Ezreal. De nuevo se mete con todo cáncer sobre Exile contra Casadín. Quiere matarlo como sea, físico temporal, para salir del peligro. Es que se lleva la chaza en la boca. De Move. ¡Oh! Y ojito, aquí el Stun perfecto. Algo más de daño por parte de Veritas. Van a por Jensen esta vez. Ojo, Elisea que va a morir a manos de Jersen. Kill para Víctor. move que va también a venir. Kill para Svenskeren. Veritas que no va a poder acabar con Svenskeren. Podría ser Exile, pero se queda solamente un toque. Doble kill finalmente para Jersen. Y ojo a Visitachi, aparece el bicho. Kill para Svenskeren. Acababa también Visitachi. No, no lo va a acabar todavía de Jersen. Y vaya teamfight. Se acaba de, de marcar aquí el equipo de TSM. Triple kill para el medio de TSM. Triple para Jersen. Lucas se echa las manos a la cabeza. Está nervioso porque no sabe lo que está pasando ya aquí. Ahora TSM de repente saca una teamfight perfecta. ¿Qué está haciendo Unicorns of Love? Estaban peleando sin Visichachi. Uno de los puntos en los que pivota la composición de TSM. Punto clave. El que esté Visichachi en esas teamfights. Llegaba tardísimo el jugla de Unicorns of Love. Y cuidado porque TSM está empezando este Nashor y acaba de hacer una aliada unicorn solo media vida le va a quitar ya a TSM a Estenashor Gilisan que está por la zona y está llegando el equipo de, no de Unicorn, cuidado ¿no? no tiene ulti el nashor que lo asegura TSM lo asegura es van a por Gilisan lo van a deletear lo van a explotar kill para Counter le da la vuelta al partido TSM esto es increíble y se está tirando la partida completamente van a por la segunda torre de la partida el equipo de TSM segunda torre para ellos se la lleva Hanser. Es quieren que se mete con todo. Ojo al daño que cae sobre el jungla. Muy tocado. Esta vez con el buff de Nacho es realmente fácil llegar a esta segunda torre de la zona de medio. y Visisa chicas, se queda el 1 para uno contra Hanser. Ojo al daño que llega también sobre el Stun. De Echo no y madre va. mía el daño. Kill no para Exile, pero bueno, TSM que la están liando parda. Doble kill para Exile y triple TSM? kill. Puede ser la cuadra, cuadra kill. No se la acaba de quitar. Veritas eh, y Ace a favor del de equipo de los unicornios. Ace para Unicorns of Love. Minuto 28. Pierde el Nashor que acababa de hacer TSM. La vuelven a liar y Unicorn se vuelve a colocar con una ventaja de 3.000 de oro. Van a por esta torre que la van a tirar rápido. 4.000 de oro más o menos arriba el equipo de los Unicornios. Partida complicada para TSM. La habían recuperado y la pierden en apenas minuto y medio. Van a por la segunda torre para abrir ya la base directamente. El inhibidor que también va a caer. Andan Andana certera del Real para limpiar un poquito esta oleada de minions. Biofrost que no va a poder defenderlo y cae finalmente este inhibidor. Van a rotar, por lo que se ve, hacia la zona de bot. O bueno, a robar este dibujo azul también de paso. Y Unicorns que se viene arriba y se pone con casi 6.000 de oro por encima. Dragon de montaña encima por si acaso. Le hacía falta a los unicornios. Y Lucas. Eh, TSM parecía que lo arreglaba eh, en una jugada. Y la acaba de volver a liar a un minuto y medio después. Throw y counter throw <laughs> por parte de los dos equipos y Unicor Solov Counter throweaba TSM Vamos a tener aquí la teamfight ¿Por qué haces eso, Hauncer? ¿Por qué haces eso? Pero lo peor no es eso, lo peor es dónde va, Svenskeren, ¿dónde? ¿Va por favor? ¿Qué ha hecho? Horripilante teamfight. Por parte del jungla y el top laner de TSM Exile que conseguía esa triple ace para Unicorns of Y no sé qué le pasaba eh, en la cabeza a Hauser No lo entiendo No lo entiendo No sé qué estaba buscando ahí Estaba buscando un engage encima de, de un Kennen Que perfectamente te podía tirar la ulti Y coger desprevenido completamente a tu equipo TSM que, que consigue esa um, torre Y no sé qué es lo que va a pasar aquí porque perfectamente podríamos tener un Unicorns of Throw o un Throw SM. <laughs> me has dejado pilladísimo con el juego de palabras. Te tengo que decir eso también, eh. eh vamos a ver aquí a, a. Como comentabas, yo veía aquí al posicionamiento del equipo de Unicorns es que iban a pushear la línea de, de bot. Y es que me parece inteligente porque han tenido que. O sea, a, se han quitado la presión que estaba generando TSM en el top. Rápido, siendo ellos quienes generase la presión ahora. Eh, muy inteligente, tiene que defender como puede y aquí a con si el Zonias y si este no se va a llevar el stun, se come la ulti de Braum, eso sí. Uy, daño. O PolioFrost que puede morir a manos de Veritas. No va a ser así. Es Exile que se mete con todo. Va a ser kill. No, ojo, se queda con ¡Madre mía, Exile! Va a caer a manos de Hancer. Kill para eco Es Vesqueren. Va a morir para Viciasi. Jesen que va a morir a manos de Veritas. Ojo aquí a Hancer. ¡Madre mía, TSM! Muff que se tiene que ir corriendo. Y Lissan que va a ser perseguido por Hancer. muf que va a morir a manos de El Kill para la de Carry. Triple kill. Y ojo a Hunter, que se va a llevar la doble, doble. Kill para cancer Mientras tanto, los niños puseando. Y e intentando tirar estas torres de nexo del equipo de TSM. Pero de nuevo, Ace a favor de TSM. La partida no está para nada resuelta, Lucas. Otra vez throw a un equipo que está pasando. Unicorns Soft Throw de nuevo hace de las suyas. TSM que aprovecha. Teníamos aquí la repetición. Bishichachi, Bishichachi, amor de mi vida. ¿Qué estás haciendo? Por favor, no me hagas estas paquetadas, Biofrost. Que recibía muchísimo daño y aquí Xile se equivoca se equivoca muchísimo le mete el daño a Wild Tartar. se muere por el daño de Victor. y al final aquí Wild Tartar que podía tirar muy muy bien esa ulti muchísimo daño encima del equipo de Unicor Love. y al final la tifa y que iba a ser para ti no entiendo absolutamente nada Unicor Solov que que que, que 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 no que no que lo tenía hecho eh, Lucas que no tiene sentido lo tenía hecho o sea la partida estaba prácticamente ya solucionada y están regalándola. Literalmente se colocan de nuevo con 1800 más o menos de oro de diferencia. Después de estar a, a, a 6.000 prácticamente de, de diferencia. Es que yo no, 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 no doy crédito a lo que está pasando porque realmente están tirando toda la, toda, eh, la media hora de partida. Podrían analizártelo. <laughs> pero no lo voy a hacer porque no tendría sentido. Eh, al final. TSM ha reaccionado muy bien, pero era Unicorns el que proponía. Eh, eh, se, equivocaba, uh, eh, se equivocaba Unicorns, se equivocaba TSM, se equivocaba Unicorns otra vez. Al final, esta es una serie de, de catastróficas desdichas. Eh. Seniki, cuidado con Bisichachi. Van a por Hauncer, llega también el daño de Exile. Aplican bastante sobre Hauncer, que tiene todavía la fisura temporal. No van a acabar con él, pero aún así. Momento complicado para TSM. Asediando rápido la torre de Tier 2 de Bot, el equipo de Unicor Solo. También esta torre que abriría la parte de top. Eh, ya la base de, de los unicornios. De, perdón, de, de TSM. Y continúa asediando aún así eh, Unicorns. Está, está complicada la partida, me eh. parece que no, pero en cualquier momento TSM puede sacarse una buena teamfight y, y darle de nuevo la, la vuelta a la, al. marcador de oro, sobre todo. Y Unicorns también. Sí, pero. Es decir. ¿Qué se no? más veces? y unicorns, pues ya está. Se supone, se supone que unicorns no debería volver a equivocarse, pero fíjate, es que, en el que se metía con todo. Lo va a perseguir ahora Averita, Averitas. Y es Veskeren que tiene pinta de que va a morir. Va a ser kill para Veritas. Eh, llega también Hansen con el ulti. Pero madre mía, Move por el. bicho, chachi. chachi! ¡Hola! Increíble el daño de Move. Van a por Jensen, El stun que cae sobre él. Aplica en dedo sobre Yachi. Puede caer también el top de los unicornios. Va a ser kill para Hansen. Fisura temporal. Sale del pedido. Recupera algo de vida. Y dicen que no aplica las cadenas cósmicas. No va a poder meterle mucho más. Pero van a sacar inhibidor el equipo de los unicornios. Y van a rotar hacia la botlina. No es eso parece. Es quieren que se equivoque intentando buscar a Veritas el tele porque viene por parte de Unicor solo Cuidado con Hanser. Hansen está loquísimo de la cabeza. Exile, que se mete con todo. Va por el top. Puede acabar con él. Pero va? Exile en el 3 para uno. Llega el stun de Jensen Y no van a acabar con él. Por muy poquito. Cae el segundo inhibidor. La base de TSM. Que está temblando ya. Y los unicornios que se tienen que reagrupar eh, y, y dirigirse hacia, hacia el top ya. Lo tiene muy muy complicado TSM. La acaba de liar pardísima de nuevo. Es Benzkenen, que se tiraba para buscar a Veritas. No encontraba absolutamente nada. Lo único que encontraba es una puerta al averno. Se iba. Para el pozo y Svenskeren que dejaba a su equipo en un 4 para 5. Conseguían dos kills los chicos de Unicorn solo dos inhibidores. Y ahora mismo puede ser esto la partida. Cuidado con Svenskeren porque estaba buscando este bufo azul. Está Gilisang también por la zona. Apoya también Biofrost, apoya también Bjergsen. la pareja de daneses que intentan conseguir esa estructura de guardeo para. Proteger ese Nashor y ahora mismo y Unicorn Solov, que tiene muchísimas posibilidades. Pueden ir a esa top lane, fíjate en la línea Abajo del top. el telón de Wartatel buscando Alicia y Vichyachi, pero qué bien lo acaba de hacer. ¡Oh! Y qué bien la ulti sobre Jensen. Move que va a intentar deletearlo, qué bien Vichyachi, ¡Oh! el daño. ¡Madre mía, Unicorn Solov! Van a acabar con TSM, los quieren aplastar. Puede caer también aquí, Brown. Hunter que se queda en el 4 para uno. kill para el Real, shutdown. Ace para Unicorns of Love que se acaba de marcar una teamfight perfecta, tremendo. Los unicornios del amor que quieren acabar la partida rápidamente. Tienen minions a favor ya. Y esto, Lucas, contra todo pronóstico, va a ser victoria para Unicorns of Love. Y van a pasar a la final de esta Inter Masters de Oakland. Hilli que capitanea a este equipo hasta la victoria. 0-5-12. Impresionante, Unicorns que hace magia, Unicorns que va a pasar a la final, merecidísimo, merecidísimo, dos a uno. Frente a TSM, vaya partidazas que se ha marcado sang con ese bardo que no lo va a tocar, no lo va a tocar en la final. Error gravísimo en la fase de piximas por parte de TSM. No han sabido enfocar esta partida. Uniconsolov. Solov que de nuevo gana en una Intel Extreme Masters al mejor equipo de Norteamérica. Pues eh, partidón el que hemos vivido, vaya throw tras throw, básicamente, pero Unicorns eh, yo creo que ha decantado muy bien la balanza con esa última teamfight, ha sabido muy bien cómo posicionarse y en el momento en el que Gilisan, como decías, capitán de Unicorns of Love, eh, tiraba una ulti esa sobre Jersen, sobre la partida estaba hecha. La partida estaba hecha porque entraba el bicho Chachi, entraba con ese ulti de Kennen y se hacía la teamfight. Cogía a cuatro del equipo de, de TSM Conseguía ese stun encima de cuatro personas. Y a partir de ahí, el resto era historia. El equipo de Unicorns solov que consigue la victoria. Y tenemos a la mascota. Está es cuadrado, que eh. Te voy a decir, el unicornio está más fuerte. Fíjate, fíjate. ¡Oh! <laughs> oh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es la verdad. El salseo riquín. Es, es lo que hay. Es lo que hay. Ni el mejor equipo. No hace falta el mejor equipo de Europa para ganar a Norteamérica. Demostrado está. Demostrado está. Aquí queda. Aquí queda la prueba de que Europa es mejor que Norteamérica. Es lo que hay. Y si no, a los datos me remito, Seneki. Vamos a ir con una entrevista. A ver qué nos cuenta el compañero Exile. Eh, porque obviamente, si a, si a alguien hay que darle el MVP, por constancia ha sí, sido este hombre. Pero yo mm -hmm. creo que Gilisank ha tenido sí. mucho más impacto. Creo que Exile en las tres partidas lo ha hecho muy bien. Pero Gilisank, en las que ha podido estar. Obviamente con ese bardo. Ahí está. Pues tenemos aquí a Exile. Eh, habéis empezado el primer partido pues un poquito bajos, pero al final habéis ganado. ¿Qué ha pasado en este tercer partido? Hemos tenido control sobre el crap en el game. Y eh, te hemos jugado bastante bien, pero al final eh, les hemos dejado hacer el comeback y hemos podido hacer el comeback al final. Eh, es tu primer año como rookie, eh, que es la, la experiencia ser considerado como uno de los mejores midlaners de Europa. Es mi primer año. He podido jugar contra todos los eh, jugadores que he visto en casa. Que, como, he jugado contra Viersen, que es el que, mejor like, midlaner de Occidente. Uh, eh, no creo que pueda compararme bottom, top, con él, no creo que esté aún ahí, a ese yeah, nivel. Si like well, invierto right mucho tiempo Now, en mejorar, pues creo que puedo llegar a mi potencial como jugador. Uh, the city's amazing, like Auckland, San eh, ¿Cómo se uh, siente aquí been en Oakland? ¿Cómo, yeah, like, so ¿Cómo ves el estadio? Um, really eh, yeah, well, el ambiente es muy bueno, el tiempo ha sido muy bueno, no estoy acostumbrado a esto, pero la verdad es que ha estado muy bien. Muchas now, gracias por la entrevista Exile. Y la verdad es que, buenas palabras, muy muy humilde ahí eh, Exile, decía que no se puede comparar en, en ningún momento a eh, Pearson, a ver si nos bajan el sonido de shops eh, pero bueno, en cualquier caso, creo que sinceramente eh, Exile está a un muy buen nivel, ha demostrado que está al, al nivel de, de los mejores y creo que ahora mismo eh, ha demostrado ser, en estas tres partidas, mejor midlaner que vierse eh, bueno, mejor sí, realmente en esas tres partidas sí, eh, ha demostrado ¿En esas un, un liberazo increíble. La verdad es que Jersen eh, lo hacía muy bien con el Cilian, pero ya, o sea, ha desaparecido luego Además. ya en las siguientes. Y Exile, como comentas, eh, yo creo que se la ha sacado muy bien con el Casadín, eh, ha jugado realmente bien. A pesar de que eh, quizás había algo en algún punto en el que se equivocaba al hacer el focus, o que quizás pensaba que el daño no estaba del todo calculado como para acabar, por ejemplo, con el support de, de TSM y, de, y demás. Pero bueno, aquí tenemos los replays, fíjate, la primera sangre sobre Jersen. Sobre lo hacía perfecto aquí, eh, Exile. La verdad es que ha dominado en todo momento a, a Biersen. Eh, en la segunda partida conseguía empatar una, una línea con, eh, contra una casiopea que para nada es fácil. Y sobre todo en esta tercera partida ha conseguido tener muchísimo más impacto que Biersen. Aquí veíamos cómo Hounzer, pues eh, se tiraba hacia adelante, se equivocaba. Gilisan, eh, que estaba espectacular. El doble stun. De Hilisank ha sido la clave por la que han podido ganar esa escaramuza al final conseguían la kill encima de Wild Un Wild que ha estado completamente desaparecido durante las dos eh, últimas partidas. Ha cogido ese, ese Ezreal en la primera y ha destrozado. Pero al final, fíjate, ¿no? Hauser que se tiraba, eh, sacrificaba su vida más tarde, sacrificaba la vida de Viersen para conseguir una, una kill. Todo el equipo de Yunikos Solov que rotaba eh, muy muy bien. Y yo creo que ha sido en parte fallo de, de Haunzer esta partida porque al final la la, eh, la presión ha estado en, en Bisichachi y ha podido hacer lo que, lo que ha querido el Top Liner de, de Unicorn solo. Veíamos como aquí Veritas conseguía matar a Biofrost. Esto era una T-Fight bastante, bastante buena para Unicorns que luego se, se transformaba ¿no? en... Un comeback de TSM, pero es que aquí cuando Gillisan conecta ese stun, en ese Momento Unicorns puede, puede avanzar Pero aquí se equivocan, y lo hace perfecto TSM Muchísimo, muchísimo daño Y van a conseguir la kill también encima de, de Veritas, y fíjate eh, Lo bajo de vida que estaba Svenskeren ¿no? Aquí fíjate como también Entraba y aquí con todo, pero no llegaba a acabar con Jersen, eh, eh, para mí es error que se lance él solo contra cuatro okay. miembros de TSM. Continuaban aquí después de conseguir el Nashor eh, y sacar dos torres también a la zona de medio. Y Hauncer, aquí vemos la jugada de la que comentabas. Esa en es la la locura. Que esta es la locura de TSM. Después, al minuto y medio de haber remontado, se le va la partida. Se le va la partida porque fíjate cómo Hauncer se tira encima de Bisichachi. Y aquí Svenskeren que el que se equivoca. Sí, porque sigue siga Hancer. Siga Hancer Biofrost también que, que le sigue, y al final el, el equipo se, se suicida, ¿no? Hay una cosa y hay que mencionar que por lo menos juegan como un equipo. Porque si se suicidan, se suicidan todos. Si nos morimos, nos morimos todos. No hay más. Y, y por lo menos en ese aspecto sí que sí que lo han hecho bien. Aquí Gilisan, que está espectacular para frenar el daño encima de Visichachi Pero creo que aquí iba a venir el throw por parte de, de Exile. Aquí la liaba. Creía que Biofrost iba a morir. Aquí se muere. El midlaner de, de TSM, creo que este es el único fallo que ha tenido ¿Sí? grave durante todas las, las series Y aquí el equipo de TSM que iba a remontar esa teamfight Y al final iba a conseguir un ace encima de un equipo de Unicorns of Love Que se venía muy muy arriba y throweaba eh, la partida Pero luego TSM volvía a throwear justo en ese instante En el momento en el que Svenskeren se viene arriba, no sé por qué no sé por qué hace eso, no sé por qué intenta matar a un Veritas que tiene muchísima movilidad y aquí la partida que se iba a acabar. Unicorn Solov iba a ganar esta team fight, iba a conseguir dos inhibidores y a partir de ahí pues el equipo de TSM no iba a poder hacer absolutamente nada. Y aquí vemos esta última team fight increíble, muy bien lanzado ese ulti de Ilisang y de nuevo move con wow. eh, con hacían ya el wow. resto, acababan sin más esta esta teamfight, y fíjate, eh, el Ace que llegaba. Hansel, que no podía hacer mucho más, se quedaba 4 para 1. Exile con el Zonia se había esperando un poquito a guardatel Y finalmente Ace. Y partida para los unicornios que consiguen el pase a la final, a la gran final de esta Intel Masters de Oakland. Espectacular. La verdad es que espectacular el, el trabajo de Gil y San con ese bardo. Espectacular también. Exile. Eh, creo que. Los dos han jugado a un nivel muy, muy bueno. Hay que recordar. Que nos podéis seguir en Twitter, arroba SL en Twitter, arroba Seniki MY, y yo que soy, arroba L Rojo, barra baja, barra baja, sí, son dos barras bajas. Y Seniki, mmm, nosotros que podemos seguir comentando un poquito esta partida y qué es lo que viene después, ¿no? Vienen nuestros compañeros Bondalf y Jandro a retransmitir el Flash Walls contra Longzu, Longzu Bizarro, vienen con. Eh, Chaser, no vienen con Crash Así que bueno, es una conjunción no El Lonzu bizarro y el onzu decente eh, Pero bueno, si sufren Contra Chiefs, yo creo que contra Flash Wolves A ver, yo he hecho una predicción Y me voy a volver a equivocar Y me voy a tener que volver a comer una zapatilla Yo digo Que Flash Wolves gana fácil Pero puede ganar Lonzu ¿Por qué? El factor, coreano. Yo, el factor creo, coreano yo creo, Lucas, que Flash Wolves debería de ganar a Lonzu Por mucho que sea coreano es eh, quizás el mejor equipo de. No sé si es de Taiwán, creo, el equipo de. Sí. De Flash Wolves. Ahí tenemos ese bracket, el pase ya de Unicross Solo metiendo en el 2-1 a Team SoloMid. Otra el final. Próximo, ¿eh? Otra final de, sí. de una Intellective Masters. Y el próximo partido que tenemos a mejor de tres entre Flash Wolves y Lonzu Gemino. Ahí también vemos los partidos que se jugaron ayer, esos eh, cuartos de final. Y bueno, pues. Lo que decíamos, eh, Flash Wolves parte como favorito para esta próxima semifinal. Eh, y para la final también, creo y yo para final Pero claro, teniendo en cuenta que yo decía Que TSM iba a ganar A Unicorns, pues a lo mejor Unicorns gana la final Y nos vamos A casa con, con un unicornio Volando por un arco iris. No lo sé, lo veo complicado Pero también veía complicado Que ganara a TSM Si le dejan bardo A gilisan Van a ganar las partidas, porque es buenísimo. Es muy, 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 muy bueno ese hombre con, con Bardo. La verdad es que ha un recital de cómo se tiene que jugar este campeón. Eh, me gusta mucho verlo. Me gusta mucho verlo. Es uno de mis campeones favoritos. Es uno de mis campeones más spameados en, en eh, Solo Q. Y sobre todo me parece un campeón muy muy complicado y muy bonito de ver. Porque si lo ejecutas bien, hemos visto esas ultis como eh, determinan o pueden determinar esa, esa partida. De todas formas, eh, Flash Wolves que mmm, tiene que banear ese, a ese bardo sí o sí. Si llega a la final, que primero se tienen que enfrentar contra este Longzhu. Que de momento en la que es Up, la última intervención que, que les vimos pues no fue muy buena. Sí, efectivamente, así que veremos veremos qué tal se les da esta semifinal al equipo de Flash Wolves. Yo yo lo decía antes de cuando me enteré que íbamos a hacer la entrevista más de Deutland, que eh, cuando iba a Flash Wolves, yo dije: Ese equipo, de para mi gusto, debería de ganar la IEM. La mm. No sé hasta qué punto será así, lo veremos en el próximo partido mejor de tres, pero eh, Flash Wolves parte como favorito desde el primer día en el que sabíamos que iba a asistir hasta IEM. A esta es que sin más, yo creo que tiene mucha calidad los jugadores. Además, que creo que son muy continuos también algunos de ellos. Sí, creo que todos llevan juntos, excepción de no sé quién, creo que han hecho un cambio, no recuerdo ahora mismo eh, quién, es el, quién es el jugador, pero sí que es cierto que han hecho un cambio de, de roster. Vamos a ver qué es lo que puede aportar Flash Walls en esta semifinal. A ver si nos sorprende con algún pick. Eh, espero que lo hagan porque de momento estamos viendo pues, mucha cira. Eh, no hemos visto prácticamente Nami. Eh, el momento en el que hemos visto ni Ali disponible no lo han cogido. Lo que sí que hemos tenido es ese Olaf, eh, 100% de presencia. Y también hemos tenido Sejin, que creo que ha perdido todas las partidas. Sí. Ha ganado un Real, ha ganado luego Ashe y de nuevo Real. Eh, también Poppy. Poppy. Poppy la hemos visto piqueada y si no baneada me parece directamente porque obviamente creo que es uno de los picks más, más fuertes que pueden haber también en este parche ah. en el 6.21 recordamos que no estamos en el parche actual sino en el, en el parche 6.21 ese parche que es tanto no es ni mundial ni pretemporada está justo en el medio está, está en el medio le caían el feo sanar por eso no lo estamos teniendo. En el Mundial sí que lo teníamos. Eh, le caían varios nerfeos a, a según que campeones. Vamos a ver si contra esa Poppy los equipos sacan Gunplank, eh, Me interesa bastante porque lo hemos visto en la primera partida de hoy, pero no lo hemos visto funcionar porque Hunter eh, se ponía muy muy por delante, se les iba de las manos esa, esa Poppy, ese bicho al equipo de, de Unicor Solov y al final no ha sido para nada efectivo dejar esa Poppy libre. Luego sí que lo han solucionado, porque al fin y al cabo la han maneado. Y sobre todo hay que tener en cuenta que han podido coger sus picks y han podido sí. estar en su zona de, de confort. Con ese eh, con ese bardo, con Gilisan pues dominando, ¿no? completamente el carril inferior. Y creo que Unicorn Love ha sido superior en todos los aspectos, de, de principio a fin. Pero bueno, nosotros que nos vamos a ir a una pausa. No toquéis el navegador, el navegador, volvemos en unos instantes, hasta ahora. Hasta ahora.